de sus familias y que muchas veces, pues bueno, a lo largo de los siglos posteriores lo vamos perdiendo, pero bueno, ahí queda la torre. Que estas torres, todas ellas, y aquí, si os fijáis, hay un trozo ahí de hiedra, debajo de la primera línea de ventanas que vemos, ahí hay unas diferencias de piedra. De ahí para abajo es la torre original, de ahí para arriba es lo que Miguel de la Vía, que es el que al final fue el propietario de todo este espacio, pues fue lo que él construyó. Pero que bueno, la continuación del edificio, al menos en la torre, coincide muy mucho.